Colegio Maristas Dunia y vamos a crear en el laboratorio cristales de sulfato de cobre. ¿Empezamos ya? Sí. Para ello necesitaremos sulfato de cobre, un vaso de precipitados, un papel de filtro, agua y una cucharilla. Vale, también necesitaremos una varilla, un Erlenmeyer, un embudo cónico, un soporte metálico, una placa calefactora y una analítica. Para empezar, vertiremos en un vaso precipitado 75 gramos de sulfato de cobre. Lo pondremos en la balanza analítica, el vaso precipitado, y empezaremos a vertir el contenido. A continuación, añadiremos 150 mililitros de agua por la disolución. Crear una disolución saturada. Para acelerar la disolución, lo calentaremos con una placa calefactora. Y mientras tanto lo moveremos para que sea más efectiva la disolución. Ahora filtraremos para eliminar residuos. Y ahora la disolución filtrada la dejaremos reposar durante 2 días. Después de 3 días podemos apreciar que se han formado rombos de sulfato de cobre. Aquí podemos observar uno. Ya se han cristalizado. También podemos observar que se han formado otros más grandes con varios rombos unidos, como por ejemplo este, que se ha quedado muy bonito, y este.